Nicolás, ¿me puedes explicar qué hacemos aquí? No me digas que ahora que eres pobre se te antoja una chanfainita. ¿Una chanfainita? ¡Qué rico! ¿Y las mollejitas? ¡Nicolás! No, Fernanda, esa es la dirección que me dio mi papá. Pero debe haber un error. Tengo que reprogramar esto. GPS, GPS. No te equivocaste, Nicolás. Ahí está mi papá. Ya sabe, señora, que limpiar. Sí, está un poco sucio por ahí. ¿Cómo va el negocio, Rocío? Me llamo Ana. Ana, perdón, siempre me olvido. Hay que comprar más mango y palta, ya sabes, se están acabando, ¿ah? Por favor, paguen sus impuestos puntuales. Puntuales, por favor. Fernanda, Nicolás, no sabía que estaban acá. Hola, papá. ¿Este es tu nuevo trabajo, papá? Así es, hija, y a mucha honra. Yo sé que... que no es lo que parece, pero aunque no lo crean, en este negocio se mueve mucho dinero y eso es lo que importa. ¿Aquí? Ah, sí, sí. Yo sé que esto no es una oficina lujosa, pero lo importante es el negocio. Piensen en eso. No sé, papá. Yo jamás me imaginé verte trabajando en un lugar como este. Yo tampoco, hijo, pero por algo hay que empezar. Ahora estoy empezando por este mercado, luego será un supermercado y luego tal vez una cadena, quién sabe. Lo importante en los negocios es nunca discriminar. El dinero y el éxito no están solamente en los lugares bonitos. ¿Y tú lo dices? Bueno, ¿no le van a dar un abrazo a su viejo? ¿Ah? Esos son mis cachorros, princesita. ¡Julián! ¿Qué hace tu empleada aquí, papá? Bueno, se acabó el culantro y Gladys ha venido a avisarme que tengo que hacer las compras de la casa. Gladys, no te preocupes, hago las compras y las llevo, ¿sí? Ah, por cierto, ya puedo conocer tu nuevo dúplex. Ya está terminado, ¿no? Por supuesto, hijo. Cuando quieras. No puedo creer que aún sigas teniendo a esta mujer como tu empleada, papá. No puedo creerlo. Fernanda, por favor. Entre Gladys y yo no hay nada. Gladys es mi empleada. Y... Fernanda y Nicolás. Ya no puedo seguir más con esta farsa. Gladys y yo somos xeretes. ¿Qué? ¿Xeretes? Enamorados. ¿Qué?